estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré postrado ante ti. Mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré postrado ante ti. Mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te estar aquí delante de ti, te adoraré postrado ante ti. Mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te Jesús. Hermoso Jesús, no hay nadie como tú. Hermoso Jesús, no hay otro como tú, Señor. Nadie se compara a ti, Señor, nadie se compara a tu santidad, a tu majestad. Sentado en tu trono, Señor, tú estás.
Señor, no podemos esperar. El momento, Señor, que esas trompetas, Señor, suenen. Y nosotros vestidos, Señor, de santidad, sabiendo que no fue por nosotros, sino fue por tu sacrificio en esa cruz, que esperamos fielmente, Señor, a que tú vendrás por tu iglesia, Señor. Y que nosotros vamos a estar una eternidad entera, Señor, esperando delante de ti y adorándote, exaltándote a ti, porque tú eres digno de toda adoración. Y me imagino, Señor, cómo será ese momento. Así como los ángeles que te miran, Señor, y dicen: Santo, Santo, Santo. ¿Cómo será el momento donde cara a cara vamos a estar? Y yo podré, Señor, ver a ese Dios santo, a ese Dios puro, a ese Dios puro que me amó a mí cuando yo no era nadie. Ese Dios que me abrazó a mí, que me llamó por nombre, que me dijo: Hija, hijo, yo te amo a ti, te escojo a ti y te limpié, te purifiqué para este momento, sabiendo muy bien que vamos a estar en ti, Señor. Que ese día, Señor, vamos a estar adorándote y exaltándote. Saber que cada batalla, cada enfermedad que nosotros pasamos en este mundo solamente fue por un momento, y no se comparará, Señor, a ese día tan glorioso donde podemos levantar nuestras manos y podemos cantar una vez más y decir: Aquel que está sentado en su trono, y decir: Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad.